Señor, abre mis labios. Adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, hace que vuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. madre tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Cantad al Señor un cántico nuevo, después de su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Cantadle con tambores y De la carta a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado ante la mesa de cobro de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, dándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Nuestro Padre Abraham. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que en tu inefable misericordia elegiste a San Mateo para transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol, haz que también nosotros, imitando su ejemplo y apoyados por su intercesión, te sigamos con fidelidad, cualesquiera que sean las circunstancias de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, me les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe. Sacerdotes, capellanes, colaboradores, encomendándonos juntos a la bendición de Dios y a la intercesión de Nuestra Madre de Guadalupe. También pedimos por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano, por todos los feligreses, visitantes, peregrinos. Especialmente hoy damos la cordial bienvenida a la Asociación Amigos del Museo de Arte Popular, MAP, aquí presentes, que Dios les asista en sus tareas, sus actividades y ahora en su peregrinación, que Dios les bendiga. Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol evangelista. Las oraciones, las lecturas nos van a iluminar en este mensaje, compromiso de nuestra vida cristiana. También tenemos en cuenta el viaje pastoral del Papa Francisco, que ahora está realizando en Cuba, también ya mañana en Estados Unidos. Pedimos por la salud, la recuperación de Alicia Soria, hermana del Padre José, aquí presente. También pedimos por la salud del Padre Alberto Márquez, que Dios les bendiga, les dé fuerza, vigor, bienestar. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como es también solo una es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz en toda la tierra, llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Estimados hermanos, hermanas, celebramos esta Santa Misa bajo la mirada de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos encomendamos a ella para que nos ilumine nuestros quehaceres y nos impulse a seguir animosamente a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En esta semana que iniciamos es muy especial y aleccionadora, porque se está realizando el 10º viaje pastoral del Papa Francisco. En estos días, todavía, hoy en Cuba, y a partir de mañana martes, a Estados Unidos, celebrará la canonización de Fray Junípero Serra, visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas, presidirá el 8º Encuentro Mundial de las Familias y, por supuesto, estaremos aquí al pendiente de sus celebraciones y mensajes para toda nuestra iglesia. Y así nos iluminan las lecturas que acabamos de escuchar. Dice San Pablo: cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. Se dirige esta lectura a todos, a cada uno de nosotros, y en modo particular al apóstol y evangelista que hoy celebramos, San Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo es el 7º de los apóstoles escogido por Jesucristo. Le habían precedido Andrés y Pedro, Juan y Santiago, Felipe y Bartolomé, pescadores. Y ahora Mateo, en cambio, era publicano, ese gremio odioso, despreciable para los judíos, porque se encargaban de recolectar los impuestos a favor del Imperio Romano. Eran tan despreciables estos oficios que cuando los fariseos quieren acusar a Jesucristo, dirán de él que come con publicanos y pecadores. Uno de estos publicanos era precisamente Leví, Mateo. La elección, hermanos, la elección sucedió en Cafarnaúm, donde Leví tenía su mesa de recaudación. Pasaba por allí Jesús, lo vio con misericordia, lo vio sentado ahí cobrando los impuestos y sin preámbulos le dijo: sígueme, sígueme. Ante la mirada misericordiosa y la invitación amable de Jesús, dejándolo todo, dejando todo, se levantó y siguió a Jesucristo. Valía la pena. Es esta respuesta incondicional y definitiva de Mateo. Deja para siempre toda su vida pasada. Cambia el nombre de Leví por Mateo, que significa don de Dios. En adelante ya no recogerá dinero, sino palabras de vida eterna y tesoros de verdad. Toda su dedicación estará ahora en ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Escuchó sus palabras y contempló sus milagros. Estuvo entre los íntimos que celebraron la última cena y asistió a la institución de la Eucaristía. Acompañó a Cristo al huerto de los olivos, donde empezaría con los otros discípulos un calvario de angustia, especialmente por haber abandonado también a Jesucristo. Después, muy poco después, saboreó la alegría de la resurrección y antes de la ascensión recibió el mandato de llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Más tarde, también con los discípulos y con María Santísima, recibió el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés. Comprendió que su vida cerca de Cristo bien había valido la pena. ¿Qué diferencia si se hubiera quedado apegado, amarrado a esa mesa de impuestos, de recaudación, y no hubiera sabido seguir a Jesucristo que pasaba ahí y lo llamaba? Sus lecciones las recogerá minuciosamente en un libro maravilloso, en el que solo le interesará resaltar la persona de Jesucristo. Al escribir su Evangelio, recordará tantos momentos gratos junto al Maestro. De él mismo, solo dirá que fue un publicano, para que resalte más la bondad de Jesucristo que un día lo llamó. Por eso, Mateo, además de apóstol, es evangelista. Su evangelio supo recoger con cariño y precisión las palabras de Jesucristo. Quiso dejarnos por escrito lo que él había visto y oído del Maestro. Escribió en arameo, la lengua de Jesucristo, y dirige su evangelio a todos los israelitas. Por eso presenta a Jesús como el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento, en el que se cumplen todas las escrituras, todas las profecías. Utiliza frecuentemente la expresión el reino de Dios, el reino de los cielos, y así pone una especial atención a la iglesia fundada por él, por Jesucristo, convocada, salvada por Jesús, la depositaria del reino de Dios. Sabemos que Mateo se trasladó a Etiopía para predicar el Evangelio. Realizó muchos milagros y se convirtieron al cristianismo la familia real, la corte y el pueblo. También probablemente fue a predicar en Persia y, según la tradición, murió martirizado precisamente un 21 de septiembre. Hoy que celebramos a San Mateo, apóstol y evangelista, Tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo también se fija en todos nosotros, cualesquiera que sea nuestra edad y condición, hermanos. Jesucristo pasa, se acerca a nuestra vida y nos mira misericordiosamente. Nos mira y se dirige a nosotros de una manera singular. Nos invita a seguirle de cerca, y nos pide una tarea específica también a cada uno de nosotros, una respuesta apostólica, una tarea como cristianos. Por cierto, hermanos, un dato especial. Este pasaje del Evangelio que escuchamos, el llamado de Jesucristo a Mateo, reviste un significado particular en la vida y en el itinerario espiritual del Papa Francisco. Sí, por allá, en el año 1953, que se celebraba, como hoy, la fiesta de San Mateo, el entonces joven Jorge Bergoglio experimentó, a la edad de los 17 años, de un modo muy especial, la presencia amorosa de Dios en su vida. Después de una confesión, sintió su corazón tocado y la misericordia de Dios, que con mirada de tierno amor le llamaba a la vida religiosa. Y así fue su ingreso al seminario. Posteriormente, ya como sacerdote, cuando fue nombrado obispo, Monseñor Jorge Bergoglio, en recuerdo de aquel pasaje, de aquel texto, de aquel acontecimiento que le estremeció profundamente y marcó su total consagración a Dios en su iglesia, decidió elegir como lema y programa de toda su vida episcopal la expresión del Evangelio que hoy escuchamos, que dice: lo miró con misericordia y lo eligió. Esta frase la estampó en su escudo episcopal y ahora, como sumo pontífice, la sigue conservando inscrita en su escudo pontificio. Lo miró con misericordia y lo eligió. Así pues, hermanos, el Papa Francisco en sus mensajes diarios, San Mateo apóstol evangelista, a quien hoy celebramos, y nuestro humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, nos enseñan que solo vale la pena, hermanos, solo vale la pena si respondemos con prontitud y alegría ante cada llamada que nos hace Jesucristo para vivir más y más cerca de Él. Si vivimos junto a Cristo en su iglesia, si nos dejamos llamar, si nos dejamos transformar, convertir por el Señor Jesucristo y por María Santísima de Guadalupe, si asumimos nuestro compromiso de vida cristiana cada día, cada día. Ahí está nuestro camino, ahí está nuestra felicidad, nuestra plenitud en Cristo Jesús. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y fieles a la enseñanza apostólica, intercedamos por todos los hombres. Después de cada petición diremos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que la Iglesia, que recuerda hoy con veneración el martirio del apóstol y evangelista San Mateo, sea iluminada por su Evangelio, fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión, oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en sus sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Dios de misericordia revele el Evangelio de salvación a los que sufren ante la duda o viven en la indiferencia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles e iluminados por sus enseñanzas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos de la Asociación Amigos del MAP, para que el Señor les siga fortaleciendo por intercesión de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, Dios de nuestros padres, que has querido que el testimonio de los apóstoles fuera columna y fundamento del nuevo Israel, la Iglesia de tu Hijo, escucha nuestras oraciones y por la intercesión del apóstol San Mateo, da cumplimiento a nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio para la alabanza y alabanza de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Bien. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.